Te quiero preguntar algo. ¿Qué, Toñito? ¿Quieres ser mi novia? Toñito, no sé. Ay, ándale, dime que sí. Yo te quiero mucho y me gustaría que fueras mi novia. Yo también te quiero mucho. ¿Y también te gustaría que yo fuera tu novio? Sí, Toñito. Sí quiero ser tu novia. ¡Yo sí! Pero no podemos decirle a nadie que ya somos novios. ¿Pero por qué? Por favor, ese es nuestro secreto. Está bien, Adriana. No le diremos a nadie que ya somos novios. ¿Nos tomaste una foto? Sí, claro. Los vi tan felices que no me aguanté las ganas. Miren. Ay, Adriana salió bien bonita. Le voy a decir a mi mamá que me imprima la foto para regalárselas. Porfis, Gina, no le vayas a decir a nadie que Toñito y yo somos novios. ¡Qué emoción! ¿Será su secreto? Como en las películas. Prométeme que te vas a quedar callada. Hortensia, mi amor, te preparé un café. Oye, Osvaldo, mi amor, qué lindo. En lugar de que yo te haga el café, porque tú vienes cansado de trabajar, mi amor. Bueno, tú también trabajas todo el día en la casa y sigues trabajando aquí revisándole la tarea a nuestro hijo, ¿no? Así que más debería yo de consentirte a ti. Uy. A ver. Muy bien, hijo. Está bien resuelta. Vamos con la que sigue. A ver. Mira nada más lo que te pasas haciendo en clase. En vez de poner atención, hijo. Ay, no sé, papá, pero es que hoy más que nunca no puedo dejar de pensar en nada. ¿Y por qué hoy más que nunca, eh? ¿Será que...? Sí, papá. Adriana y yo ya somos novios. Ay. Pero se supone que no se lo iba a decir a nadie. Bueno, no te preocupes, nosotros tampoco se lo diremos a nadie, ¿ok? Pero me da mucho gusto que seas tan feliz y que vivas el amor tan inocente y tan puro de tu edad. Eso. Ay, mi enamoradito. Ay, maldita sea, sigue sin contestar su teléfono. Mami, ¿ya podemos cenar? Ay, Adriana, por favor. ¿Qué no ves que tu padre no ha llegado y estoy tratando de localizarlo? Claro. Seguro no me contesta porque se está revolcando con la otra. Mami, tengo hambre. Sí, ya está bien. Espérame, te voy a servir. Seguro el idiota de tu papá va a regresar muy tarde. Nada más, ¿cómo vienes cayéndote de borracho? No, Lucrecia, no. No me vengo cayendo. Vengo borracho, sí, pero de pie, mira. No le encuentro ninguna gracia que ya te está gustando llegar en la noche muy borracho. Pues en algún lado me tengo que divertir, ya que a ti nada más te ha dado por estarme reprochando y molestando. ¡Y no contestes el celular! ¿Qué es lo que quieres que haga? ¿Por qué? ¡Porque no se me da la gana! Iván, no me quieras ver la cara de estúpida. Pues entonces quítate de mi vista. Ahora eres un idiota. Encima de que me engañas con otra mujer, me insultas con palabras. Yo no te engaño con nadie. Ay, no me digas. Si no contestas el celular es porque estás con esa, ¿verdad? Con la otra. Me tienes harto con tus locos celos. ¡Ay! ¡Tú me los provocas con tus engaños! No, yo no tengo la culpa de nada. Eres tú la que tiene un tornillo zapado. ¡Tú eres un desgraciado! ¡Que no nada más te hace sufrir con tus burlas y tus desprecios! ¿Y cómo quieres que no te desprecie? Si te la pasas gritándome, reprochándome, exigiendo explicaciones de algo que no replicas tú, desquiciada cabecita. ¡No eres igual que todos los hombres! Aparte de que me engañas, me quieres hacer creer que es producto de mi imaginación. Ya no quiero escuchar a los papitos discutiendo. Ya no quiero. Cielo, como que se te pegaron las sábanas, ¿no? Ya se te hizo tarde para la escuela. Es que me despertaron los gritos. Ay, mi amor. Es que tu papá es un hombre malo que nada más me hace sufrir. ¿Sabes? Todos los hombres son iguales. No todos son malos, ma. Mis amigos de la escuela son buenos. Sí, pero cuando crecen se vuelven malos y nos lastiman y abusan de nosotros porque los queremos. A mí no me lastiman. Ni te lastimarán nunca, hija. Tú tienes que ser distinta, ¿me oyes? Tú no vas a ser una estúpida como yo. No es verdad lo que te dijo tu mamá, Adriana. No todos los niños son malos. Me dijo que cuando crecen, se hacen malos. Pero yo veo a Toñito. Ay, es bueno. Y no sé. Adriana, te traigo la fruta que tanto te gusta. Con mucho chamoy. Gracias, Toñito. ¿Ves? ¿Qué? A nada. Ay, gracias por mi fruta. Ay, no creas que me olvidé de ti, ¿eh? Aquí está la fruta que te gusta. No cabe duda que eres muy bueno, Toñito. Gracias. Hijo, venimos a acostarte. Sí, papá. Nada más termino de escribir esta carta y me voy a dormir. ¡Qué bonito gesto, hijo! Si quieres, te puedo ayudar con algunas frases que tu papá usó para conquistarme. Gracias, mamá. Pero el que necesita decirle las cosas a Adriana soy yo, no mi papá. Condenado chamaco. Vaya que sí le pegó duro el amor, ¿eh? Te escribí esta carta, Adriana. Gracias, Toñito. ¿Me la lees? Yo seré capaz de rendir. Adriana, te quiero mucho. Me hace muy feliz que seas mi novia. Con todo mi corazón, Toñito. Ay, yo también te quiero mucho, Toñito. Mira, amiga, dime si esa camisa no huele a perfume de mujer. Sí, amiga, tienes razón. Yo siempre te he dicho que no me cabe la menor duda que Iván te está engañando. No. Mira, dice que son cosas mías, que soy una mal pensada. No Lucrecia, cuando el río suena es porque agua lleva. Estás pensando mejor que nunca. Iván te está poniendo el cuerno, es evidente. Bueno, ¿y qué quieres que haga? No me puedo hacer la de la vista gorda. Yo lo amo. No puedo vivir sin él. Tampoco lo voy a compartir. Amiga, pues no creo que te dure mucho el gusto. Cuando los hombres buscan a otra, es porque evidentemente ya no les gusta lo que tienen en casa. ¿Qué quieres decir, que seguramente Iván te va a abandonar. ¿Por qué? El cielo en tu mirada, cada madrugada. Es a donde pierdo mi confusión. Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente. Cielo para sobrevivir. Cielo para poder vivir.